on behalf of Queensberry, along with their great sponsors, 32 Red, Foot Asylum, and Unibet. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, Steward in Charge, Des Reese, along with the World Boxing Council, President Mauricio Suleiman, Supervisor tonight, Mauro Betti, Timekeeper is Stephen Pucci. Our three judges assigned will be Massimo Badrovecchio of Italy, Victor Lachlan of Scotland, and Alexander Walter of Germany. Our referee in charge is Mark Lyson of England. Introducing to you first, fighting tonight out of the red corner, he comes to the ring wearing blue, white, and gold, and weighed in at 9 stone, 13 pounds. Coming to us from Windhoek, Namibia, he brings a professional record consisting of 16 wins, 3 defeats, 1 draw, with 7 of his 16 wins coming by way of knockout. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Emmanuel the Lion Munganjela. And his opponent across the ring, fighting tonight out of the blue corner. He comes to the ring wearing navy blue with red and gold, and weighed in the same as his opponent, 9 stone, 13 pounds. Hailing from Dublin, Ireland, he is undefeated with 10 wins. 6 of his 10 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is Pierce Big Bang O'Leary. No hay tiempo que perder. Por alguna razón, profe, le dicen el Big Bang a Pierce O'Leary. 10 victorias y derrotas, 6 por... Consejo, ojos bien, bien abiertos. Atención. Ya le vimos aquí en ESPN Knockout contra Marsalek en junio del año pasado. Y le vimos porque le llamaban Big Bang. Hizo uno de los mejores caos del año. Allí arrancó con una derecha al cuerpo O'Leary. Está tomando el control de la pelea, o por lo menos es lo que está buscando en estos primeros momentos, llevándose a un rival zurdo que se mueve mucho y que seguramente por ahora está fincando su trabajo en la posibilidad de un contragolpe, Julius. Sí, O'Leary es muy bueno en esto que está haciendo, de cintar y provocar que el rival ataque y cometa un error. Y ahí engancharle, ahí lo estaba intentando, lo hemos visto, ¿verdad? Como le hizo la cinta 2 veces para que el otro sacase la mano. La próxima vez que ocurra eso, pegará con la derecha O'Leary. Además está rotando bien el torso, se está moviendo los costados, se amaca ligeramente, sin estridencias, lo suficiente. Ahí cambia de guardia. Me parece que la derecha cruzada a la cabeza podría ser una de las armas para este Pierce O'Leary. Ahí llegó. Ahí salió la que dije. Ahí la metió otra más. Y 2 veces y al suelo. ¡Ay, ay, ay! La segunda mejor que la primera. 7. Falta una eternidad, sobre todo porque O'Leary está entero y Emmanuel anda con problemas. Ya había recibido una mano derecha y luego la segunda que lo puso en la lona. Julius, ay, y ahora ay, con ay, el ganchito de izquierda. Sí, ahora con izquierda y la derecha también. Uy. Se planta Lidia, incluso exponiéndose a la contra, pero sabiendo que puede meter la mano él como lo hizo recién. Lo va llevando sin enloquecerse, apostando también esa izquierda cruzada que marcó Julio recién, en una pelea que ha comenzado por ahora toda para el irlandés, que ahí está rotando la cintura, estrechando los espacios y amenazando en todo momento con esa derecha cruzada a la cabeza, Julius, que hasta ahora le dio más que buen resultado. Y el Namibia no está recuperado todavía. No. Está en el caminar.
está retrocediendo, tratando de aguantar, porque se lo permite Olivi también. Lo presiona, pero sin enloquecerse, sin descargar por descargar. Está tranquilo, sabe que es cuestión de tiempo. Se juega como puede Namibio, pero se va la vuelta, se va la vuelta. Nosotros volvemos tiempo. Está todo listo y preparado para que comience una nueva vuelta, la segunda de esta pelea entre Piers O'Leary de Irlanda y Emmanuel Munganchela de Namibia, que anduvo por el suelo en la primera vuelta, la que ya pasó, y que ahí vuelve a recibir una derecha de este irlandés que parece que no tiene muchas ganas de que sigan transcurriendo los minutos, Julius, ¿eh? Va trabajando Liri con esa derecha cruzada a la cabeza. Por un momento cambió de guardia. Ahora está ahí plantado en el centro del ring. Y su adversario trata de moverse a los costados, trata de salir. Pero salir es una manera de decir, porque en realidad Liri no lo persigue demasiado. Le va achicando los espacios, le va achicando los tiempos y lo va buscando sin perder la calma. Ahí está buscando de nuevo, plantado ahora de zurdo, O'Leary. Se agacha por momentos demasiado el namibio, que ha recibido algún castigo bastante interesante, bastante fuerte, más allá de que se juega con las contras cada vez que puede, pero está enfrente de un hombre muy ordenado, que está metiendo bien las manos, que no tiene apuro y que al mismo tiempo, rotando la cintura, también hace pasar las manos de su rival. Ahí se le salió con bien, con el uppercut al cuerpo. Sí, señor. Buena mano esa, Julius. Creo que sí. Claro, creo que sí, que por ahí está entrando bien la mano O'Leary. Ya dijimos, no tiene demasiado apuro, lo va buscando, le va cerrando los espacios, va achicando el ring ante un hombre que evidentemente está tratando de sobrevivir esta victoria. Porque le cuesta, porque tiene enfrente a un hombre que pega muy duro y que además empezó con una caída a su favor que no fue solamente producto de un golpe, sino de un trabajo que hasta ahora le está dando resultados. Allí está O'Leary. Volcó la mano cruzada por sobre encima del hombro de su rival, la mano izquierda, cuando va pasando el tiempo y se va terminando la segunda vuelta. Pensamos al principio de la pelea que esto se terminaba muy rápido y bueno, por ahora ahí está todavía el namibio oponiéndose como puede. Cerrado en la guardia y ahí llegó la mano derecha a la cabeza, lo estremeció a su rival, se está yendo la vuelta, campanada final, nosotros volvemos. Make sure that shoulder, there's no room between there and there. You all right?
when he's on that rope. Just keep showing him. Step landing. A little bit too much in front of him for me. Just touch that shot right hand, left hook, soon as he lands. You got to watch his backhand though. He goes southpaw. Look for that right hook as well. You can see it. He's there. Drop watch that. Llega el momento del comienzo de la tercera vuelta. Ahí lo vemos a el namibio ensayando. Creo que no ensayó mucho, una extraña pirueta, porque volvió a conectarlo Oliris sobre el final de la segunda vuelta, que estaba allí, más o menos ordenada. Ay, 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 ay. Pero sobre el final esas manos de el irlandés han hecho efecto, por no decir estragos, ante este Munganyela, que hace lo que puede. Cerrado en la guardia, zurdo, tratando de bailotear, dando el pasito atrás, el hombre de los flecos buscando sobrevivir, porque por ahora de eso se trata. La pelea es clara hasta ahora para Olivi, para Julius Julianis, mientras que Olivi no le pone más presión de la necesaria. Tal vez uno podría esperar que se lanzara a un ataque desordenado, pero no. Rota la cintura, se agacha, se cubre, bloquea y ahí sí, descarga dos manos. Ojo con la izquierda, ¿eh? La izquierda, ay, 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 llegó la derecha también. O sea, ojo con cualquiera de las dos manos. Le pega de uppercut y de cross, Julio, también, ¿eh? Sí, pero ya está el uppercut, le pega bien ahí. Sí. Y otra vez está inestable el namibio. Creo que la presión de Olivi ha sido la suficiente sin volverse loco, metiendo manos muy sólidas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se defiende como puede namibio. Pero las manos que duelen son las del oponente. Big Bang, que allí está, sigue como un robot para adelante, amacando el torso, descargando la izquierda que estaba la cabeza. Lo tiene contra una de las esquinas neutrales. Este muchacho que 10 peleas que ganó, 6 fueron por la vía categórica, y tiene 10 peleas, todas ganadas. Allí está, avanzando, midiendo, regulándose. Regulando. El árbitro los llama para la separación. Sepárense, muchachos. Ahí está. ¿Qué dije? Dice el árbitro. Y de nuevo está allí Olivi. Amacándose. Buscando. Izquierda en punta. No hay mucho apuro. Pero sabe que esto es una cuestión de tiempo. Cuando se está yendo, ahí se amarra Munganyela. Cuando se va el asalto y nosotros, después de la pausa, volvemos. Tiempo para una nueva vuelta, la cuarta de esta pelea entre Pierce O'Leary de Irlanda y el namibio Emmanuel Munganyela. Vamos a repasar la tarjeta de Julius Julianis en una pelea que hasta ahora, si no me equivoco, ha sido clara para el invicto irlandés. Sí, está controlando bien las distancias y le amaga con las pintas y conecta todo el rato O'Leary.
sea que son 19 bastante claros para él, menos el primero que fue 18 por la caída. Efectivamente. Trata lo posible. Ahí está el hombre de los flecos de avanzar, pero al mismo tiempo recibe la mano Julius y me parece que fue una mala noticia para él. Se juega el cruce, cuidado. Es el árbitro, es un golpe bajo. Nada demasiado grave ni demasiado serio. Mongangela está haciendo lo que puede. No es demasiado quizá porque no lo deja O'Leary. Sigue avanzando, sigue variando las manos. Ahí lo hace retroceder mal, lo hace trastabillar. Y por momentos parecía que iba a perder la vertical que ya le pasó a este hombre que ahí está tratando de puntear con la derecha, cerradito en la guardia, pero que a la hora de los intercambios sufre los golpes del irlandés que llega con claridad, sin enloquecerse. Ahí está la derecha, marró la izquierda cruzada a la cabeza y ahí vuelven a tomar o quedar tomados. Y el árbitro trata de intervenir. Stop, vamos. Separamos. Bueno, Mongangela hace lo que puede porque por el momento la pelea se le torna complicada. Uf, es que encima cada vez que se anima, mira lo que le pasa. Es la historia, Julio. No es fácil para él. Da la impresión, Julio, que esto es una cuestión de tiempo, ya lo dijimos, y O'Leary se toma todo su tiempo. Es que esto es el golpeo de O'Leary, con forzar al rival a que cometa el error y castigarle. Y eso es lo que está haciendo, porque Mongangela, dicho sea de paso, y no tan de paso, no se achica, por momentos se juega en las contras, busca la pelea, exponiéndose sin duda, pero es todo un profesional. Y nosotros volvemos, sí señor, volvemos. La campanada está llamando a la quinta vuelta mientras el árbitro le arregla la vestimenta a Emmanuel Mongangela. Ahora sí, sí. A Mongangela por un lado y a Piers O'Leary por el otro, el irlandés, el invicto, el de las 10 peleas ganadas con 6 por la vía categórica. Por allí seguramente tenemos la tarjeta de Julius Julianis en una pelea que por ahora va de un solo lado, porque Lili está más entero. Ahí está, 40-35, lo tiró en la primera vuelta, lo hizo zapatear en la segunda. Y sin embargo, allí está el hombre de Namibia, aguantando como puede, tirando contragolpes. En la cuarto round, profe, lo dejan. Sí. El cuarto round fue el mejor que ha hecho el namibio, conectó algunos golpes, pero es que los de O'Leary son mejores. Claro. Suena más nítido el golpe, se ve más claro, hace más daño. Entonces, claro, el round es para O'Leary. Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, Julio, que este hombre no se entrega fácilmente y que tira con lo que tiene, ¿no? Bueno, eso hay que reconocerlo a Namibio, que, sí, que sí. En vez de bajar los brazos, pues ha tirado para adelante. Y lo hace con todo, exponiéndose como recién a recibir la derecha cruzada
por parte de O'Leary. Que por otra parte también Julio también se presta a él a los cruces, porque Namibio cuando tira, tira con todo. Claro, es que a O'Leary lo que le interesa es que el Namibio tire. Claro. Pero, porque pero, a O'Leary lo que se le da bien es aprovechar el golpe del rival para pegar él. Si es él el que tiene que crear el espacio, crear el hueco, le cuesta más. De todas maneras, se expone siempre a recibir una contra. Esto es así. Pero me parece que no te preocupa mucho por eso, Lionel. Ahí está bailoteando un poco. Intenta su rival. No llega del todo. Ahí sí, muy bien. Movió el cuello y trató de evitar algunos impactos a Liri. Y el árbitro le llama la atención. Bueno, ahora es el tema con los golpes bajos. A ver qué pasa. Uy, qué derecho otra vez. Ahí mandó un mandoble, valga la repetición de palabras, en Namibio. Él sigue, no me importa si se marra o si no. ¡Ay, ay, 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 ay! Siguió de cualquier manera y así le fue. ¡Qué momento! Había sonado la campana, los boxeadores a las esquinas y esto comienza lentamente, me parece, a dar una idea de que se acerca el final para O'Leary, aunque, como ya lo hemos dicho muchas veces con Julius y con Levi, esto es boxeo, ¿no? Sí, y cuando llega la mano llega. Claro, acá llegó, pero no le hizo mucho a, justamente a O'Leary, sino que llegó de mira, por cierto, la mano profe, te voy a contar una cosa de O'Leary, que aguanta también en Latinoamérica. Bueno, él empezó a ser con 6 años de edad, pero en el gimnasio al que fue, solo permitían apuntarse a niños que tuvieran por lo menos 8. Entonces él le preguntaron, ¿cuántos años tienes? Y dijo, 8, 8. Claro. Entonces apuntó a entrenar, y cuando llevaba año y medio entrenando le dijeron, ¿quieres competir? Y dice, claro, claro, claro. ¿Cuántos años hay que tener para competir? Le dicen, 10 años. Y dijo, pues entonces no puedo. ¿Cómo que no puedes? Pero no tenías 8 cuando ya vas aquí a medio año. No, es que yo tengo 6 y medio, tal. Tengo 7 años. Y ya, pues bueno, ya le dejaron seguir entrenando porque ya que llevaba ahí el tiempo. Y con 10 años empezó a competir. No había otra forma, otro remedio. Nueva ventaja para O'Leary y Julius, ¿no? Sí, o sea, cuando hay caída es muy fácil situarlo. Claro, sí. 10-8 y a funcionar. Ahora, lo que hace este Munganyela en el ring es digno de encomio, porque él sigue tirando igual, ¿no? Sí, él sigue intentando ganar el combate. No está intentando solo que no le noqueen. No, y se pone y tira manos, algunas ampulosas, como sea, pero él tira. Ahí llegó con un par de golpes ante un hombre que está entero, obviamente, Julius, y que lo está buscando sin perder la línea. Otra vez, ahora el pantalón. Lo va llevando. Ahí descargó una izquierda cruzada, un gancho. Esta vez es que llega es el hombre de Namibia y otra vez queda Antonio. La pelea es a 10, estamos en el sexto. Seguramente entrarán en juego ahora también las reservas de cada uno, sobre todo porque para Munganyela no ha sido fácil esto. Cuando recibe una izquierda cruzada muy dura la cabeza, ahora una derecha, está en un rincón, está atrapado allí. Trabajó también al cuerpo el irlandés. Y sin embargo, allí está Emmanuel. Y epa, ahí se cayó solo. No, ahí no hubo golpe. No por hubo suerte golpe para el Namibio. Tanto no. Insiste de nuevo, O'Leary.
como ha existido toda la noche. Ahora por momentos cambia un poco la guardia. La izquierda cruzada la cabeza. Angela que hace lo que puede. Y otra vez el árbitro que tiene que intervenir. Tiró con toda la zurda, pero no llegó. Y ahora sí. Y se toma Mulangela cuando se está yendo una nueva vuelta. Y ahí se fue campanada. Los boxeadores en sus esquinas. Estos ESPN Knockouts. En una pelea que arrancó haciéndonos pensar que duraba poco, pero que allí están los dos en acción, a pesar de que Julius hay un dominador clarísimo, ¿no? Así es, está dominando Leary, pero vamos a escuchar las esquinas. Le está diciendo que le humilla con la velocidad, que tiene que amagarle, que fintarle y chopearle, partirle con la mano derecha. Está diciendo el entrenador a O'Leary. Que hasta ahora ha ganado, según tu concepto, todos los asaltos, ¿verdad? Sí, unos por más margen, un par de ellos por un poco menos de margen, pero sí, en general ha ganado todos y todos de ellos con caídas. O sea que a los puntos lo tiene complicado Namibio. Y ya son 8 unidades y estamos en el séptimo capítulo, ¿no? Esto es así. Y allí está de nuevo O'Leary buscando. Ahí descargó una sólida derecha al plexo. Pareció que perdía la estabilidad su rival. Vuelven a quedar tomados, pero fugazmente. Lo lleva, lo empuja el irlandés. Se abraza el rival. Y otra vez el árbitro que impone la separación y le dice que no, no con el hombro a O'Leary. Y O'Leary no ha boxeado muchas veces por esta zona del combate en el sexto séptimo round. O sea, que a ver cómo se desenvuelve en lo que queda. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Porque lo que parecía que iba a ser una victoria rápida, no lo es, más allá de que sea amplia, merecida, sin mayores inconvenientes. Ahí descargó una izquierda tremenda al cuerpo, Libby. Cintura, lo deja pasar de largo, otra vez el árbitro, otra vez la separación, Libby. Bueno. Una nueva advertencia con el tema de los golpes debajo de la línea de cinturón, ¿no? Y allí está O'Leary esperando que caiga en la trampa su rival, que en realidad busca permanentemente. No hace falta incitarlo mucho. La izquierda en punta. Y de nuevo están ahí, enganchados en la corta distancia, y el árbitro tiene que intervenir una vez más en una pelea muy... Ahora se está complicando un poco quizás en la parte técnica, pero también es cierto que estamos por el séptimo round, que los dos han estado trabajando mucho, que O'Leary ha metido manos muy duras, ahí metió una derecha a la cabeza el irlandés, se toma el Namibio, que ahora da la sensación de que le está costando el desarrollo, el trámite de este combate, le echa todo el cuerpo encima, Mulangela, a O'Leary. Ahí metió una izquierda tremenda a la cabeza. No se ha caído porque se ha agarrado de las cuerdas. Sí, se agarró de las cuerdas, se salvó, ¿eh? Se salvó, esa mano fue tremenda, ¿eh? En el medio del ring pasaba cualquier cosa, Julius, o directamente se caía. Pero ahí está de nuevo. ¡Ay, ay, ay! Y sobre el final, otra izquierda cruzada más a la cabeza de este muy árbitro le va a decir a las... aguantar todo. Claro, el árbitro le estaba echando un ojo de la que iban hacia la esquina y el médico yo creo que le debería echar un ojo también ya al Namibio a ver cómo anda. Se lo ve muy cansado y además no olvidemos que este es Stack Parker, el profe. El que está llegando aquí a...
a la arena. Protagonista de nuestro combate estelar de hoy, que sí, se enfrenta señor. A John Ryder, al gorila, por el Mundial Interino WBO del peso supermedio. Eso es parte de lo mucho que se viene en esta emisión de ESPN Knockouts desde Inglaterra, cuando acá está todo listo y preparado para una nueva vuelta, Julius. La campanada y el comienzo del octavo asalto. La pelea está programada a 10, ya lo decía Julius por ahí. Mongangela ha recibido mucho castigo, me parece, Julius, y está muy cansado, estimado amigo Levi. ¿Cómo está usted allí siguiendo esta pelea que ha sido cambiante y dura, sobre todo para Mongangela, ¿no? Exactamente, y Mongangela tratando de imponerse con la fuerza característica de estos peleadores africanos. Octavo asalto del combate. Ahí está, de perfil zurdo. Mongangela. Una pelea hasta cierto punto trabada, ciertos asaltos. Y está fallando esa izquierda. El de Namibia, Emmanuel Mongangela, Pierce O'Leary de Dublín, Irlanda. 10 victorias sin derrotas en el profesionalismo. Es evidente que está cansado el hombre de Namibia, ¿eh? Ha recibido mucho castigo y mucha presión. Se escapa O'Leary. Octavo asalto, combinación de manos. Muy buena la derecha que entra ahí de Mongangela. Resiste ahí O'Leary. No se entrega, ¿eh? Sacando la mano derecha, luego a la izquierda ahora. En vivo y directo a través de ESPN Knockout. Hoy el combate estelar, Zach Parker contra John Ryder. Sacando la mano derecha, buscando el cuerpo. Mongangela. Hace lo que puede el hombre de África. Se toma, se abraza, forcejea. Pero lo cierto del caso es que O'Leary no ha logrado meter... Ha metido buenas manos, pero sin embargo no ha logrado quebrarlo, más allá de todo lo que uno podía esperar, sobre todo después de la primera vuelta, que parecía terreno fácil para el irlandés. Exactamente, profe, por el título internacional súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El Big Bang O'Leary. Ha soportado todo lo que ha tirado al de Namibia. Mongangela, en el centro del cuadrilátero, suena la campana. Sonó la campana, nos vamos al descanso. Las esquinas tratando de ajustar para la recta final, aquí donde se ve la verdadera condición física, Julius. Sí, bueno, ambos la peleadores. Física y que Levi, que a ver, que los golpes no son vitaminas. Que le ha pegado unos palos O'Leary al Namibio que... Ya puedes tener condición física lo que quieras, que llegas más cansado que tu rival si recibes semejante tunda. Poco a poco te vas desgastando, recibiendo y recibiendo tantos golpes. Por muy fuerte que se ve en Manuel Mongangela. A esta altura uno puede llegar a suponer que O'Leary puede seguir haciendo una pelea, digamos, no sé si decirlo cómoda, pero no sé hasta qué punto puede hacerla con una cierta tranquilidad sin desesperarse por un knockout que parece escapársele lentamente, ¿no? Noveno asalto del combate. Profe, ¿cómo está su tarjeta? La está llevando Don Julius y la está llevando ampliamente para... Sí, el último round pues fue uno de los mejores para Mongangela junto con el cuarto, que también fue bueno. Y conectó buenos golpes, pero es que conectó más O'Leary y mejores todavía. Es otro 10 a 9
Quizás algún juez le puede haber dado un round o dos al Namibio, pero da igual. O sea, mira que de hecho la acaba de conectar. ¿Cómo le ha metido las ideas? Se cae solo. ¡Oh! ¡Está se mal! Se cae solo. Le van a parar la pelea, ¿eh? Pueden parar el combate. Ahí está la mano derecha, a la izquierda ahora. Se fue encima de Larry. A 220 voltios. Y qué valiente el Namibio. ¿Cómo sale lanzando golpes? Tremendo. Increíble. Tremendo. Bastante inflamado su pómulo izquierdo, profe. Más valentía. Oye, cuidado, se está tambaleando. Está muy mal, está bastante dañado. Está bastante dañado. La mano derecha ahí. Pero bueno, ya lo hemos visto en estas condiciones, en muchas fases de este combate, con las rodillas moviéndose para todos los lados. Y el tipo aguanta, ¿eh? Aguanta y luego mira qué derecha le acaba de pegar a O'Leary. Es un precio. Aguanta y no son pagando, malas miradas, ¿no? Profe. Sí, aguanta y no son malas miradas. Cuidado. Se percote de derecha. Ay, ay, ay. Está como desequilibrado ahora. Es una pena porque estos, como decía Julio, los golpes entran pero no salen, ¿no? Y ha recibido mucho, sobre todo ahora, porque está muy cansado además. Aquí estamos, señoras y señores. Noveno asalto del combate. O'Leary debutó en promo. Oye, cuidado ahí, esa derecha. Impresionante. Ay, ay, ay. Y el ganchito de izquierda, la cocorota que le ha pegado ahora también. Es que cómo aguanta Namibio, cómo aguanta. Tremendo. Y el problema, Julius y profe, es que el referee no puede parar el combate mientras este hombre, y a pesar de que se ve dañado en un momento del asalto, sigue tirando golpes. No, es que además no hay razón. No, no, el único momento en el que quizás podría haber entrado es cuando le conectó las combinaciones al principio del round, que le tuvo en las cuerdas, pero es que... Yo cuando pensé que a lo mejor le podían parar la pelea, de repente soltó cuatro manos el Namibio, conectó dos buenas y puso él a O'Leary contra las cuerdas. Y claro, así no le puedes parar la pelea a un tipo. Terminó respondiendo, es cierto, sí, señor. ¡Oh! ¡Qué izquierda, señores! Se estrelló contra esa mano izquierda. El jab ahora de parte de O'Leary. Claro, bueno, profesional. O sea, tal y como está, se la puede parar la esquina. Su propia esquina sí que se la podía parar. Porque diga, no podemos ganar y es mucho castigo. Bueno, la paramos. Pero el árbitro no puede. El árbitro no... No sería una buena decisión, reglamentariamente hablando, que le parase la pelea ahora al Namibio. No sería una mala idea. Por parte de la esquina, sí. O sea, mucho. Yo, la verdad, por parte de la esquina me lo pensaría ya ahora. Sí, porque el castigo es recurrente. Es muy obvio. Vean cómo está dañado ese pómulo izquierdo. Claro, y el Namibio ha conectado buenas manos él también. Y... Las ha sentido O'Leary y no le ha hecho ninguna gracia que le pegasen, pero tampoco le ha movido ni le ha dañado excesivamente, ni, ¿sabes? Entonces, a lo mejor ya era el momento de decir, mira, hasta aquí llegamos, hemos hecho un muy buen combate, muy bravo, hemos guerreado, pero hay que perder esta batalla para poder seguir peleando la guerra. Exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta cuando el boxeador ya está en estado de agotamiento, ¿no? No solamente por el esfuerzo de la pelea, sino también por el castigo recibido. Entonces, es como para preguntarse hasta qué punto esto no es muy, pero muy dañino para su salud. Ha recibido mucho castigo. Vamos para el décimo y último round del combate junto a Julius Giuliani y el profe Carlos Cirusta. Les habla Levi Luna. Es un verdadero placer estar con ustedes. O'Leary viene de ganar por nocaut técnico en dos rounds ante Robin Zamora de Nicaragua en Londres. Increíble, Robin Zamora está peleando en ligero. Pero en ligero lo que hay. No, en súper ligero. Súper 40 libras fue la pelea. Sí, 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 no, no, no. 90-79, la tarjeta de Julius Giuliani. Julius, estamos de acuerdo que la esquina debe ser beligerante en todo momento y en este caso del peleador namibio, Dangela también. Porque mira, es lo que estamos diciendo, mira cómo ahí ha salido a pegar golpes, ha conectado una izquierda buena, pero O'Leary la ha asimilado muy bien, le ha dado la vuelta, ya tiene otra vez en las cuerdas a él. Entonces no... A ver, ya es el último round, yo puedo entender que digan, bueno, a ver, no queremos que tener una derrota por KO en el récord, el tipo tampoco, al boxeador no le gusta nada que perder por KO, ¿sabes? O sea, él quiere salir ahí, pues... Ni le gusta que le paren la pelea a ningún boxeador. Además... Pero ha habido veces, un momento... No, me refiero y una vez llegado aquí, a este punto en el que estamos, queda un minuto y medio, pues tampoco le vas a parar la pelea, yo creo. Claro, ya no puedo. Pero en el octavo sí que hubo un momento en el que la podían haber parado la esquina. En el octavo round.
ahora ya prácticamente la pelea es historia, así que ya parársela ahora, salvo que sufriera una tremenda caída, pero si no, ya está, ya está. Pero ha padecido mucho. Sí, definitivamente. En vivo y directo desde Londres. Marra golpes muy ampulosos, Emanuel. Hace lo que puede, ¿qué se le puede pedir a este hombre? Claro, y ahora está recibido, claro. En modo survivor. Claro. Sin dejar de tirar, ¿eh? No se escapa, no rehuye, al contrario. Busca la pelea. Izquierda a la derecha, se escapa ahí O'Leary. 10 victorias sin derrotas, 6 knockouts para O'Leary. 4 de sus 6 knockouts han sido en los dos primeros rounds. Este combate se le fue o se le está yendo a la distancia. Ahí está, la izquierda. Contundencia. Pero siento, y bien lo decía Julius, que los golpes del namibio, Ndiala, no hacen mella en lo absoluto en la humanidad, claro, de Pierce O'Leary. Prácticamente, bueno, ya se termina la pelea, ya no hay peligro de nada, pero no hacen daño. Está muy cansado, está muy inseguro sobre sus piernas. Modo sobreviviente, es así. Uf. Ahí está. Y caminando. Se terminó el combate. Dificultad. Se terminó el combate, profe. Sí, señor. Totalmente. Hay que reconocerle a Emmanuel Mundendiala que logró sobrevivir a lo largo de 10 rounds, pero eso no quiere decir que no le pasaron por encima. Le pasaron por encima como con una aplanadora. Y la cuestión de las tarjetas debería ser un trámite nada más. Que está la tarjeta de Julius Giulianis. Sí, todo por una calle. Dos rounds, 18. Claro, dos rounds, 18 por las caídas. Yo entiendo que quizás el cuarto asalto, y creo que fue el séptimo, el sexto, se los pueden haber dado a Mundanguela. Quizás el décimo también se lo pueden haber dado, pero en el fondo da igual. O sea, la diferencia en la tarjeta va a seguir siendo amplia a favor de O'Leary. Este es Dennis McCann, la amenaza, que pelea ahora dentro de... No es el siguiente combate, dentro de dos. Ya lo hemos transmitido acá, Julius. Sí, le vimos debutar, de hecho, en Inspiro Knockout. Sí, me gusta. Ahí está, vamos a escuchar la tarjeta ya. McCann disputará el título a Commonwealth del peso super gallo. Y antes que él, o sea, ahora después, inmediatamente después de estos, de que den la victoria de O'Leary, va a ir Sam Knox, también por el Commonwealth, pero del peso ligero, que yo a la gente le aconsejo que le eche un ojo a Knox. Que le eche un ojo. Yo no digo más. Un ojo nada más. Uno, profe. Un ojo, nada. Dice Julio que uno nada más. Uno nada más. Nada más. Sí, no, porque en cuanto le echen un ojo, van a mirar con los dos. Vamos entonces para escuchar las tarjetas. 36 rounds antes de esta pelea, o sea, llegó a 46 rounds en total. Pierce O'Leary, favorito naturalmente en las apuestas antes del sonar de la campana. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Victor Laughlin scores it 99-90. Judge Massimo Bonardovecchio scores it 99-89. And Judge Alexander Walter scores it 96-92. All in favor of your winner by unanimous decision. And now the WBC International Super Lightweight Champion, Pierce Big Pain O'Leary. ¿Yo escuché mal o uno le dio 96-92 nada más? Sí, fue muy extraña esa. Sí. Yo todos los rounds esos que dije yo que a lo mejor le podía dar alguno, sí, los dio todos. Y uno más, claro. Sí. Y acaban de coronar como nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo en el peso súper ligero a Pierce O'Leary. Esto lo va a hacer crecer mucho en el ranking, Julius. Un hombre con una tendencia para ir próximamente por una pelea eliminatoria.